Continuamos con nuestro espacio Migración al Día por el canal de YouTube López Migration Service, Luna TV Canal 53 y Monumental 100.3 FM. Sábado por la mañana, señores. Ya estamos a 12 de marzo del año 2022. Si usted está mirando este espacio en otro horario y en otra fecha pues recuerden que estamos transmitiendo desde la República Dominicana hoy 12 de marzo del 2022. De inmediato, señora, nos vamos con el boletín de visas, pero antes, es importante decirles a ustedes que no se muevan porque tenemos eh, informaciones eh, acabadas sobre el consulado, sobre el Centro Nacional de Visas, sobre inmigración, las últimas informaciones que se han movido, que son varias en esta semana. Así que nos vamos con el boletín de visas, señor director. Y eh, aquí están, señores, las personas que están ya listos para eh, una cita consular o para por lo menos hacer los seis pasos. Las personas que son F1, que son hijos de ciudadanos americanos, que eh, sometieron su proceso el primero de diciembre del 2014, están trabajando ya con esas personas para entrevista consular. Pero recuerden que lo, lo tienen como estancado, hasta tanto el consulado habilita un espacio. Para México, primero de marzo del 2012. Este es el último boletín de visas y esta es la tabla A que nos habla del tiempo que nos queda para recibir la cita consular. Señores, esto es cuando todo está normal. F2A están en current, en C, o sea, a la par con el tiempo después que es aprobado por inmigración. Hay una visa disponible para ellos, para los esposos de residentes. Yo digo que en teoría. F2B... Están trabajando para cita consular con los del 22 de septiembre del 2015 para México, 1 de septiembre del año 2000. F3, 22 de noviembre del 2008 para México, 15 de septiembre de 1997. F4, 22 de marzo del 2007. Y para México, 22 de abril de 1999. Recuerden, señores, que los F1 son los hijos solteros de ciudadanos americanos. Los F2A son los, los, los esposos de los residentes y los hijos menores de 21 años. Son categoría F2A o F21. F2B son los hijos de los residentes, que también le llaman F22. F2B son los hijos de los residentes adultos. Y los F3 son los hijos casados que han sido pedidos por ciudadanos americanos. F4, los hermanos de ciudadanos americanos. Tiempo aproximado para eh, una entrevista consular de principio a fin, un F4, 14 años. Es un caso que dura 14 años. Las peticiones de hermanos, 14 años. Los hijos casados de ciudadanos americanos, tiempo, 12 años. Los F2B, que son los hijos de los residentes, 6 años. F2A, aproximadamente dos años, y F1, el tiempo aproximado, son siete años. Vamos a continuación a presentarles la tabla B del Boletín de Visas del mes de marzo del 2022. F1, podrán hacer los seis pasos a las personas del 15 de mayo del 2016. F2B, las personas del 22 de septiembre del 2016. F3, 22 de agosto del 2009 y F4, 1 de octubre del 2007. Para México, F1, 1 de abril del 2001. F2B, 1 de abril del 2001. F3, 1 de marzo del 2001. Y F4, 1 de septiembre del año 2000. Ese es el boletín de visas más reciente, el boletín de visas que corresponde al mes de marzo del año 2000. 22. Recuerden, señores, que estamos transmitiendo desde Santiago, República Dominicana. Somos LMS López Migration Service, Migración al Día, Luna TV, Canal 53, Monumental 100.3 FM y nuestro canal de YouTube. Síganos, suscríbase, déle a la campanita de notificaciones, comente nuestros videos. Estos son los contactos para interactuar con nosotros después de la pausa 809. 837-0329, 809-226-3353. Consulado abrió para visa de turistas mensaje de la plataforma del Centro Nacional de Visas con personas que tienen procesos completos. Esto y mucho más después de la segunda y última pausa comercial.